Pues la verdad es que no sé si nos sentimos patronal o no. Al final lo que nos sentimos es una asociación que vela por el interés de todos sus asociados, en algunos casos con problemáticas pues de patronal, por así decirlo, y en otros casos con problemáticas de todos los que ejercimos la profesión publicitaria, sea en la posición que sea, ya sea en posiciones de dirección o bien en posiciones de base, ¿no? De la patronal de agencias, los menos parecidos a la patronal. ¿Eso crees que tiene gancho para captar a ese tipo de gente que se encontraba en San Sebastián para que vuelva a verse otra vez en el sol después de haberse gastado la pasta en San Sebastián 2 meses antes? Creo que lo que nos preocupa es hacer un sector mejor, tener una profesión publicitaria más rica, acorde en los tiempos que vivimos y preocupada, dijéramos, por el futuro que nos llega, y obviamente pues dar pasos como colectivo para tener unas perspectivas de crecimiento mejores para todos. El eslogan que tenemos nosotros de la Junta es Let's make creativity great again, como el de Trump, ¿no? Pero con creativity, ¿no? Let's make creativity great again. Seguramente la necesidad más urgente de las agencias en España tiene que ver con temas de remuneración, ¿no? De percibir los honorarios adecuados y necesarios en relación al valor que se aporta y que se crea para las marcas con las que trabajamos, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces lo más urgente no es lo más importante, y creo que ahí toda nuestra dialéctica como sector pues tiene que ver con esta aportación de valor, ¿no? Con cómo somos capaces de capturar todo este negocio que se está generando alrededor del mundo de la creatividad y también ser capaces de traerlo hacia las agencias. Yo creo que posiblemente lo más urgente pues es hablar de remuneración, pero lo más importante es capturar este valor, capturar este gran crecimiento que tiene la industria creativa y que pues muchas veces no se traduce en un crecimiento para las agencias. Pero nosotros no sentimos que la ACT sea la patronal. Creo que es muy difícil hablar de la aspiracional de agencia en un mercado tan atomizado y tan diverso como el español, tanto en tipologías de agencias como en naturaleza de clientes. Creo que hay clientes pues que optan por modelos más de especialistas y otros que optan pues por modelos más integrados, donde una sola agencia provee todos los servicios que necesita un cliente en comunicación. Yo diría que no hay un ideal de aspiracionalidad en ese sentido. Para mí y para nosotros desde la asociación, pues lo que reivindicamos es la capacidad de creación de valor. Y eso sí que es lo que debe ser el ideal y el aspiracional de cualquier agencia, ¿no? Alguien que sea capaz de trabajar con una marca y a través de la creatividad hacerla crecer y hacerla mejorar. Para nosotros eso sería lo que es el ideal de una agencia en 2024. Primera vez que lo gana Argentina, Cats Buenos Aires. ¿Qué sienten ustedes después de eso y a qué creen que es debido que haya llegado esta inspiración? Hay mucho de suerte, todas las agencias independientes trabajan fuertísimo. Hay años que te va mejor, hay años que te va peor. Lo importante es tener una agencia que pueda estar siempre presente, que tenga buen laburo, como decimos nosotros, buen trabajo. Y a veces el trabajo brilla más para estos jurados y a veces brilla menos. Lo que haga lo que quiera. Dimitrov ha sido más listo, que sí. Ha cambiado todos los hombres a las agencias. No creo que obedezca específicamente a una tendencia. Creo que al final también es una elección de los propios fundadores y propietarios originales, ¿no? De integrarse dentro de un holding, dijéramos, más pequeño. Pero bueno, simplemente es un hecho y ya está, ¿no? Creo que eso no es significativo ni invalida otras fórmulas dentro del mercado. Siguen existiendo los holdings tradicionales, históricos de toda la vida, todos ellos con, dijéramos, resultados positivos en las, o prácticamente todos con resultados positivos en las últimas comunicaciones, y también existen pues modelos de completa independencia, de networks regionales que están en crecimiento. Yo creo que al final también pues esta atomización y esta variabilidad de la tipología de compañías publicitarias pues también
marca un poco las características de diferentes posibilidades de crecimiento y de escalabilidad en términos internacionales o regionales, ¿no? Hay diferentes modelos, los seguirá viendo y no creo que esto sea una tendencia específica. La CT es la asociación de las que creemos que son las mejores agencias de país y hay algunas, es decir, muchas faltan. La CT, las agencias independientes versus las agencias multinacionales, representan un 60% versus un 40%. Pero más allá de este dato, con lo que prácticamente pues estamos bastante a la par, las dos tipologías, por así decirlo, pero más allá de esto, al final la polémica, podemos llamarle así, que pudiese haber existir en algún momento entre agencias independientes o agencias multinacionales, pues ya no es tal, ¿vale? Porque creemos que nos enfrentamos a las mismas tipologías de problemas, tenemos los mismos retos, tenemos las mismas preocupaciones y todos queremos beneficiarnos del crecimiento, de la importancia de la creatividad y del impacto que tienen los negocios. Por tanto, más que separarnos por conceptos que son un poco, como os diría, pues un poco abstractos, creemos que nos unen los objetivos, nos une la ambición por capturar el valor que se genera en nuestro mercado y también pues las ganas de hacer crecer y de hacer grande nuestro sector. Es mucho más lo que nos une que lo que nos puede separar por el hecho de tener unos propietarios u otros. Me gustaría que estuvieran, pero no hay una rivalidad el Sol es CDC. Cierto que el Sol no está en Work Creative, pero es algo sobre lo que nos estamos ocupando y sobre lo que vamos a trabajar en los próximos tiempos. Ya estamos en ello. Creo que Miguel Olivares ha hecho un trabajo espectacular con el Sol, que ha recuperado y está recuperando su brillo. El traslado, dijéramos, a Málaga ha sido muy positivo. Las cifras de inscripciones muy buenas. Tenemos un jurado este año espectacular y creo que también pues todos estos pasos vendrán y tendremos un grandísimo festival con el Sol. Sin lugar a dudas, pues este reconocimiento es importante para el festival, pero estamos trabajando en ello y conociendo a Miguel y sabiendo de su valía y de sus capacidades, no me cabe duda que lo conseguiremos. ¿A usted le ha pasado algo de lo que ha dicho Laura Vizcoa al final, que decía que a lo mejor te encuentras con lo que no quieres de ti mismo? Hombre, por supuestísimo. ¿Y qué es lo que no quiere de sí mismo? Pues trabajar en cosas bueno, que no pues, quieres. Bueno, pues respecto a ser la primera mujer, estoy muy orgullosa y contenta por ello. Ojalá hubiese sido antes, pero bueno, el hecho es que ha sido ahora y tengo el honor de ser esa primera mujer. Respecto a la paridad, pues ojalá la consigamos, porque es cierto que cada vez más pues tenemos muchas mujeres liderando agencias dentro del panorama español y más mujeres que están al frente de muchas de las agencias asociadas en la ACT, con lo cual pues es algo que va a venir ocurriendo, va a pasar y evidentemente pues aprovecho para tender la mano a cualquier agencia que quiera sumarse, que quiera aportar y que quiera ayudar a formar parte del comité ejecutivo, es bienvenido, ya sea hombre, mujer o whatever. Hoy hemos presentado el cuarto estudio de concursos de publicidad y comunicación de la Administración Pública. Lo que buscamos con este estudio es evidenciar la cantidad de recursos que las administraciones públicas en general, hablamos desde la central a las municipales, están poniendo en juego a través de concursos públicos de comunicación. El Observatorio de Concursos Públicos es un observatorio compartido entre la FEDE y la CTE y, lógicamente, los concursos son un momento pues, de altísima implicación de recursos y de altísima implicación emocional por parte de las agencias, con lo cual, pues, si es un tema que importa y preocupa a nuestros asociados, pues lógicamente vamos a estar ahí. Otra cosa es que nos encerremos, dijéramos, a discutir sobre la remuneración de los concursos cuando el problema propiamente no es la remuneración, sino cómo se producen estos concursos, si la información que tenemos es suficiente, si el tiempo que tenemos para trabajar es suficiente. En ese sentido, se trabajó en un índice de concursos que no apelaba al mundo público, sino que apelaba al mundo de las compañías privadas, con una herramienta que desarrolló la CT, para determinar si un concurso tenía las características adecuadas o no para abrir una conversación
con los clientes, dijéramos que abrían un proceso de este tipo, ¿no? Es una herramienta que se ha utilizado bastante por parte de los asociados y que creemos que añade valor y que además genera conversaciones y genera una discusión e incluso también nos ha permitido cambiar algunas características de algunos de los concursos que ha habido últimamente.